Es difícil hacer una síntesis del 2015 en su conjunto en un bloque televisivo, pero sí se pueden trazar algunas líneas de lo que ha ocurrido. Recordará que para la República Argentina el año arrancó con las denuncias incomprobadas del fiscal Nisman y también con, cuando tenía que presentarlas ante el Congreso, la muerte del fiscal Nisman. Recuerdan ustedes que la oposición puso toda la carne al asador, intentó movilizar, no logró credibilidad entre la población y el nombre de Nisman, pero también toda la secuencia de investigación en derredor del tema AMIA se fue desbaratando, perdiendo prestigio y la posición oficial en realidad quedó como la más intensa a la hora de realizar los elementos necesarios para investigar a fondo y conocer a los verdaderos responsables. Avanzó el año y surgieron precandidaturas en todos los partidos. Interesante recordar que en el Frente para la Victoria hubo 5 precandidatos, ¿no? Estaba Agustín Rossi, estaba Jorge Tayana, estaba Sergio Uribarri, estaba Florencio Randazzo y por supuesto Daniel Scioli. De una combinación entre sondeos, encuestas, pronunciamientos y la determinación de la ex jefa de Estado, se dispuso la candidatura de Daniel Scioli. Esto tal vez no representó buena parte de la historia del movimiento nacional, que suele tener predilección por candidatos más combativos. Sin embargo, lo cierto es que era el que mejor medía ante la opinión pública. Durante bastante tiempo, frente a los fracasos del PRO en Santa Fe, frente a las dificultades para imponerse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cabeza a cabeza con la lista encabezada, liderada por Lustó, el PRO tenía serias dificultades para articular una política que venciera al Frente para la Victoria. De hecho, durante bastante tiempo, el debate suscitado en la militancia política estuvo referido a si se ganaba en primera o en segunda vuelta. Bueno, como todos sabemos, esto quedó atrás. ¿Dónde está la clave del crecimiento del PRO? En que no creció, sino que hizo un acuerdo estratégico importante, clave, con el radicalismo, lo cual le permitió una expansión territorial apreciable, con un local en cada pueblo del país, con un difusor en cada pueblo del país, con propagandas y fiscales en cada pueblo del país. Esto permitió que una fuerza comarcal como el PRO lograra hacerse de un potencial electoral apreciable. Sin embargo, mientras se desarrollaban los acontecimientos y ya con las candidaturas definidas, dio la sensación que mientras algunos estaban muy entusiasmados en llevar a su candidato a la presidencia de la Nación, otros estaban menos entusiasmados, lo cual derivó en que la paridad de fuerzas resultara demasiado estrecha, demasiado sostenida y resultara muy difícil resquebrajarla para retomar una hegemonía del Frente para la Victoria. Lo cierto es que, como todos sabemos, se disparó la segunda vuelta y en el balotaje venció Mauricio Macri. La sorpresa que generó inicialmente estuvo relacionada con las designaciones y también con algunas determinaciones muy trascendentes asentadas en el recurso del decreto de necesidad y urgencia, en lugar de considerar las perspectivas republicanas de debate público vinculado con las necesidades nacionales y la representación legislativa que cada una de las vertientes ha conseguido. En este marco se termina un 2015 que arrancó con un fuerte potencial del Frente para la Victoria y terminó con un gobierno completamente diferenciado. Algunas hipótesis, bueno, por un lado, hay que ver qué sucede en el camino de reorganización en el 2016 del Movimiento Nacional y Popular. El debate va a ser intenso, está siendo intenso y va a llevar no menos de 6 meses antes de establecer una conducción única
aun cuando se reconozca la presencia de Cristina Fernández de Kirchner como trascendente. Pero van a tener juego otros candidatos, van a tener juego gobernadores, van a tener juego en el debate agrupaciones que han tenido fuerte presencia en el trabajo de base, van a tener lugar sindicatos que hasta ahora no han sido escuchados adecuadamente, entre otras franjas que componen el mar ancho y bravío del movimiento nacional en la República Argentina. Y el otro tema interesante para señalar es que el 2015 permitió un despliegue internacional de la República Argentina muy apreciable y contrastante con el decurso de los acontecimientos en el último mes del año. ¿Por qué? La presencia de Cristina en Naciones Unidas ha sido muy fuerte, muy potente y muy profunda, y en coordinación con el decir de Jorge Bergoglio como Papa Francisco al frente del Vaticano. De todo ese armado tercerista, de todo ese armado en el cual se buscó pacificar zonas apreciables del planeta, por el momento en la política exterior argentina, con las presentes declamaciones sobre la necesidad de volver a sumarse al norte, queda en agua de borrajas. Un tema a discutir en el futuro, porque la vertebración del UNASUR es determinante. Porque el acuerdo con los BRICS es trascendente, porque no es lo mismo una Argentina que ayuda a construir un nuevo equilibrio multilateral que una Argentina pequeña, subordinada a poderes que solamente extraen riquezas, pero no tienen nada que invertir. Un 2015 complicado, un 2015 que arrancó de un modo y terminó del otro, los desafíos de un 2016 y las felicidades que les deseamos desde ANUR TV y desde La Señal Medios a todos aquellos que nos acompañan habitualmente.